David, desde la Plaza Bion de Caracas, comenzamos nuestras palabras enviando un mensaje de solidaridad, de apoyo, de admiración a cada uno de los jóvenes venezolanos que durante 60 días gloriosos han estado en las calles enarbolando los ideales de democracia y libertad. A las mujeres, a las madres que han acompañado y que acompañamos esta lucha, a sus padres, a los trabajadores venezolanos y muy especialmente a los familiares de cada una de, los venezolanos y venezolanas asesinadas cruelmente por la represión brutal de estos días, de los detenidos, de los torturados, de los heridos, de los perseguidos. Hoy los venezolanos tenemos algo muy claro, y es que la protesta sí funciona. La movilización ciudadana, pacífica y cívica, sí funciona. Y es esta protesta decidida y convertida en un movimiento social sin precedentes en la historia de Venezuela la que hará escuchar y retroceder al régimen que hoy en el poder pretende imponer por la fuerza un modelo de sumisión en nuestro país. Tenemos muy claro por qué luchamos. Luchamos para tener un futuro en Venezuela, para que nuestros jóvenes puedan plantearse sus sueños y hacerlos realidad, para que las madres no tengamos que llorar porque nos asesinan a nuestros hijos sin justicia alguna y sin esperanza de ella. Luchamos para que los trabajadores y los padres puedan tener una vida digna y garantizarles a sus hijos alimentarse, vivir con dignidad, surgir, superarse. Para que en Venezuela podamos tener soberanía nacional y dignidad, lo cual ha sido entregado cruelmente, ya ultrajado al ser sometida nuestra soberanía a un régimen oprobioso como el que existe en La Habana. Y desde donde se mandan las directrices y las órdenes para reprimir. Yo ayer en Valencia estuve reunida en un acto extraordinario con miles y miles de ciudadanos en la calle con la madre de Geraldine Moreno, con Rosa Orozco, quien el día de hoy ni siquiera le han permitido tener acceso al expediente de su hija asesinada en la fiscalía. Estuve con Rebeca González, la mamá de Juan Manuel Carrasco, joven torturado, violado por este régimen. Y estuve con Marquina Jiménez, que se ha convertido en el emblema de esa lucha digna de los venezolanos que a pesar de la represión brutal seguimos y seguiremos en las calles de Venezuela hasta lograr la libertad. Porque ha sido esta lucha ciudadana la que le ha arrebatado esta máscara del régimen, la que lo ha desnudado frente al mundo entero y la que lo ha obligado a tratar de lavar su cara como un llamado a un diálogo en el cual ellos, evidentemente, no creen. Porque ayer, durante horas, anoche, durante horas, nuevamente quedó demostrado frente a Venezuela y al mundo cuál es la naturaleza de este régimen. El cinismo, el engaño, el resentimiento que transmitían las palabras de los voceros del oficialismo, hoy nos dan más fuerza para mantener fuerte, vivo, dinámico, pacífico y cívico este movimiento de protesta en todo el país. La realidad es que el propio régimen, antes, durante y después de estas largas horas en cadena nacional, se encargaron ellos mismos de desvirtuar y de negar toda posibilidad de acuerdo. Cuando el propio señor Maduro dice, aquí no hay nada que negociar, aquí no hay nada que acordar, lo demuestra nuevamente que frente a un régimen dictatorial debemos y vamos a mantener firme nuestra protesta en la calle. Porque sin protesta no hay salida. Y la movilización ciudadana que hoy recorre toda Venezuela tiene muy claro el objetivo. Nuestro objetivo es, en el marco de la Constitución Nacional,
enfrentar y derrotar un régimen que es una dictadura, y nuestra Constitución nos ofrece los mecanismos para lograrlo, para lograr la solución real a esta crisis política sin precedentes en nuestro país. Después de estas largas horas de alocución, el régimen no ha cambiado un ápice en nada su posición, y la represión continúa. Y ayer murieron dos venezolanos producto de esta represión. Tratan de decir que la violencia es consecuencia de la protesta. Todos sabemos que la violencia es consecuencia de una represión brutal que quiere acabar una protesta pacífica, pero no lo van a lograr. Y por eso hoy acompañamos, reconocemos y le damos todo nuestro apoyo a los estudiantes, a las mujeres, a los trabajadores que hoy conforman este movimiento cívico que no se detiene en toda Venezuela. El alcalde Ledesma estuvo ayer en Maracaibo en asambleas multitudinarias. Yo participé en una sin palabras para transmitir la emoción y la energía en Valencia. Pero es que es en Bolívar, en Maturín, en Mérida, en Táchira y en toda Caracas que continúa movilizada la ciudadanía, que entendemos lo que está en juego en esta zona. Se trata de los valores más profundos. Se trata de la dignidad, de la libertad y de la soberanía nacional. Por eso, aquellos que ayer hablaban del enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, les reiteramos, en Venezuela no hay guerra civil. Lo que hay es una guerra contra los civiles por parte de un régimen monstruoso, corrupto y totalitario que utiliza todas las armas del Estado para callar la voz de los venezolanos. Pero ayer la voz de los venezolanos se escuchó como se ha estado escuchando y se seguirá escuchando en todas las calles de Venezuela. De esta maniobra de anoche era dividir a las fuerzas democráticas, dividir a la unidad. Hoy le contestamos, la unidad está en la calle, la unidad está en la protesta ciudadana más fuerte que nunca, y no nos van a dividir, no nos van a dividir. Y aquí estamos para reiterar este mensaje a Venezuela y el mundo. Sí creían que con esta farsa de diálogo iban a engañar a la comunidad internacional, se equivocan. Ahí están las vidas truncadas, la sangre derramada y los testimonios en nuestro corazón, en nuestras conciencias. Y eso no lo van a enterrar. Y si creían que con ello iban a desmovilizar este movimiento pacífico de protesta, hoy aquí tienen la evidencia. Ese cinismo y esa mentira y ese engaño de anoche nos da más fuerza, más razones. Seguimos en la calle y aquí estaremos hasta conquistar la democracia y la libertad y lograr el cambio político que la mayoría de los venezolanos hoy exigimos. Mañana habrá una gran movilización en la ciudad de Caracas, la cual nosotros acompañamos, y más adelante daremos sus detalles. Lo dejo ahora con David Jonansky, perdón, antes de darle la palabra a David Jonansky. Yo tengo que hacer una mención particular a la sistemática, cruel y despiadada persecución a voluntad popular. Y toda la unidad respaldamos a cada uno de los miembros de voluntad popular, a su líder fundamental, Leopoldo López. Que al ser víctima de un juicio sumario, secuestrado y aislado, se le pretende callar. Pues por el contrario, Leopoldo está presente aquí y en cada paso y en cada palabra de lucha que da con toda Venezuela. Se le persigue intentando desconocer al actual y único alcalde de San Cristóbal, que es Daniel Ceballos. Se le pretende perseguir y callar cuando la
La fiscal general se refiere a voluntad popular con una organización criminal. Y cuando para el colmo del cinismo, miembros del colectivo Tupamaro ayer solicitan un amparo para declarar la ilegalidad de la organización Voluntad Popular. Este extremo del cinismo por una persona que ayer también habló en cadena nacional, junto también a uno de los símbolos de la corrupción y la destrucción moral de Venezuela, lejos de debilitar a tu organización, David, la fortalece. Y quiero que todos los miembros de Voluntad Popular sepan que cuentan con nuestro incondicional apoyo en esta hora de persecución. Acompañar este gran movimiento cívico, este gran movimiento social que va a luchar hasta vencer y el conquistar la democracia y la libertad por la vía del cambio político, por las vías constitucionales. Por eso estamos en la calle y allí seguiremos hasta lograrlo. Los dejo con la misma. Las calles sigue estando más vigente que nunca. Salir a las calles de manera pacífica, no violenta y organizada sigue estando más vigente que nunca. Y ayer se comprobó esa tesis que nos quieren hacer sentir como unos delincuentes o como unos criminales, aquellos que tomamos las calles, aquellos que ejercemos nuestros derechos que está consagrado en la Constitución y en las leyes, que es protestar, está más vigente que nunca. Es importante recordar por qué se está protestando. Se protesta por esta ola de represión, persecución, asesinatos, heridos y encarcelamiento injusto que ha habido en estos 60 días, que por cierto se cumple mañana. Se protesta por la inflación, se protesta por la inseguridad, se protesta por la escasez, se protesta por la censura en los medios de comunicación, se protesta por la corrupción que ha carcomido a todas las instituciones y que el principal promotor son los que están en Miraflores. Por eso la gente está en la calle y por eso la gente va a seguir en la calle. Quisiera dejar muy claro, porque muchos lo han preguntado, ¿por qué no estuvimos ayer? ¿Por qué no estuvimos anoche? Y es que nosotros expresamos unas condiciones muy claras y muy exigentes para participar en un supuesto diálogo que terminó siendo un debate. Nosotros no es que estamos en contra del diálogo, mucho menos si se trata de garantizar seguridad, paz y oportunidad para todos los venezolanos. El tema es las condiciones. ¿Cómo íbamos nosotros a presentarnos allí con Leopoldo López detenido, con Enzo Escarano detenido, con el jefe de seguridad de Escarano detenido, con Daniel Ceballos detenido, con tantos estudiantes que siguen estando presos, con más de 40 asesinados, con más de 50 torturados y con más de miles de heridos? Esa es nuestra posición. No es que estemos en contra en ningún momento de participar en ningún proceso de diálogo, sino son las condiciones que nosotros exigimos para ir a dialogar. Y esto sí lo quiero decir con toda la propiedad, porque quien les habla fue alcalde electo hace 4 meses. Y yo he participado en 11 reuniones gubernamentales, de todo tipo, reuniones políticas, reuniones para tratar temas de seguridad ciudadana, reuniones para promover el ejercicio económico, como me invitaron a una, dentro de nuestros municipios, y en todas las reuniones hemos dicho que tiene que haber verdadera voluntad política, que tiene que haber honestidad y que tiene que ser sostenible en el tiempo y sobre todo se actúa con grandeza para dejar las diferencias de lado y articular políticas que beneficien a todos los venezolanos. Sin embargo, en esos 4 meses que he participado en todas esas reuniones,
Nunca ha habido la voluntad política por parte del gobierno para solucionar los problemas venezolanos, ni la va a haber. Ni la va a haber. Por eso nosotros hemos tomado la calle y por eso como alcalde abiertamente asumió esa posición. Y asumió esa posición porque los alcaldes de estos tiempos tenemos doble rol. Como se dice coloquialmente, debemos caminar y mascar chicha al mismo tiempo. Como alcalde, sí, lo debemos a nuestros vecinos. Debemos atender a nuestros vecinos. Debemos escucharlos y resolver nuestros problemas cotidianos. Eso es lo que hacemos todos los días en el Atillo. Pero al mismo tiempo, como alcalde, debemos alzar la voz ante la crisis política, económica y social que hoy vive Venezuela. Porque de nada nos sirve a nosotros, como se está escuchando el equipo militar, tener una casa impecable, recuperar una cancha, o tener un ambulatorio en perfectas condiciones si nos persiguen, si nos censuran, si nos amenazan o si nos encarcelan. De nada sirve. Por eso es que hay que ser coherente con la postura que nosotros estamos asumiendo. En lo particular, y perdonen que hable el propio partido del que milito, que a veces dicen que no es elegante, hoy nuestro partido tiene a Leopoldo López preso, a Antonio Rivera en la clandestinidad, a Carlos Becker en la clandestinidad, a Daniel Ceballos preso. Hemos sufrido 3 allanamientos ilegales en nuestra sede nacional. Ayer, además, se introdujo un amparo para legalizar a voluntad popular, que se ocurre sería la primera vez desde los años 50 en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que legalizaría un partido político. Y como lo expresamos el día de ayer, pueden utilizar todas sus maniobras jurídicas y políticas y el secuestro de todas sus instituciones para ilegalizar a voluntad popular. Pero lo que nunca van a callar y ilegalizar es el espíritu irreverente y desafiante de nuestros activistas y de cientos de miles que quieren vivir en paz y que quieren vivir en democracia. Porque ilegalizar un partido, sea cual sea, también es ilegalizar a todos aquellos que han participado y que han votado en elecciones pasadas por esa cola política. Por eso estamos acá hoy presentes. Y anoche, lo único que se logró anoche es que se pasara en cadena nacional ese encuentro. Lo único. Nosotros vamos a seguir desde las calles presionando y alzando la voz de manera pacífica, no violenta y organizada, para que Daniel Ceballos vuelva a San Cristóbal a ser alcalde, para que Enzo Carano vuelva a San Cristóbal a ser alcalde, para que Leopoldo López siga estando libre y con todo, para que estos cientos de estudiantes que están presos, que están teniendo su situación, puedan pensar, expresar, transitar con libertad en este país, en esta provincia. Y no vamos a permitir que acá nos sigan asediando como han hecho en los últimos 2 meses. Y como decía María Corina, la unidad sigue estando vigente. Seguimos estando cuestionados. Afortunadamente hay la apertura, la libertad y la pluralidad para tener distintos criterios. Pero sí es muy importante dejar de claro a Venezuela que ese objetivo que quería ayer el gobierno nacional de quebrar la unidad, no lo va a lograr. De querer rompernos a nosotros al interno, no lo van a lograr. Y acá seguimos, unidos, trabajando por todos los venezolanos. Muchísimas gracias. La Flores tenía el principal objetivo de lavarle la cara al gobierno. Eso pretendían ellos. Eso quisieron expresar ante toda Venezuela y ante el mundo. Un gobierno que ha rodado su careta, que se le arrancaron este conjunto de movilizaciones que se han hecho durante todos estos últimos días. Es el movimiento estudiantil, son las asociaciones de vecinos, las asambleas de ciudadanos, la gente que aspira a vivir en democracia, vivir en libertad y un país de prosperidad y de progreso, que le están hablando al mundo y le están diciendo que no estamos dispuestos a soportar una dictadura en Venezuela. Que hagan lo que hagan, que mientan, que engañen, que manipulen a través de su hegemonía comunicacional, que repriman, que atropellen al pueblo, que traten de coartar todas las expresiones democráticas de protesta, con ninguna de esas cosas lograrán torcer la voluntad de un pueblo que se ha decidido a ser libre y que tiene la disposición de luchar al máximo riesgo hasta conquistar esa libertad.
Esa es la realidad de hoy en día. Esa es la disposición del pueblo venezolano. Y no habrá ni un paso atrás en esto. Puede haber altos y bajos en las luchas. Pueden haber los recesos. Puede haber los momentos en que se dé algún rodeo o alguna vuelta. Pero en ningún momento cejaremos en nuestro empeño de luchar para que en Venezuela se establezca de verdad una democracia de participación, una democracia de pueblo, una democracia de progreso, una democracia de desarrollo y de avance de la sociedad venezolana. Esa es la aspiración de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y en eso no va a haber ninguna vacilación. Se engaña totalmente el gobierno si cree que con acciones de este tipo va a confundir a la sociedad venezolana. Podrá confundir a algunos en el exterior, pero que no olviden que no hay nada más duro, que no hay nada que demuestre más claramente la verdad como son los hechos, como es la realidad. Y los hechos están hablando aquí con muchísima contundencia. Aquí hay un gobierno, aquí hay unas camarillas en el poder que decidieron mantenerse en él mediante la violencia, mediante la represión, mediante las prácticas dictatoriales. Y eso, por más que quieran, no podrán ocultarlo. Esa es una mancha que no podrán lavarse fácilmente. Cuando nosotros planteamos condiciones para ir a dialogar, condiciones para acordarnos, lo hicimos en el claro sentido de que interpretábamos la aspiración y el deseo de la inmensa mayoría de los venezolanos, que sí quiere diálogo, que sí quiere acuerdo, pero acuerdos para que se produzca en el país un cambio político, acuerdos para que nosotros le demos a Venezuela el rumbo que ella se merece para salir adelante, para superar esta grave y general crisis que hoy en día vive. Pero lo que el gobierno hizo no va en esa dirección. Ellos dijeron que no iban a cambiar, ellos dijeron que no iban a discutir ninguna cuestión fundamental, ellos dijeron que iban a seguir con su misma práctica, ellos dijeron que el sectarismo iba a ser una política, el sectarismo y el atropello hacia los sectores democráticos iba a ser una política que se iba a mantener. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo venezolano? Más lucha, más calle, más voluntad y más decisión. A los venezolanos y a la comunidad internacional dejar muy claro que nosotros nunca nos hemos negado a dialogar. Es más, está patentizada esa voluntad en una reunión en la que participamos, entre otros David Escolanqui y este servidor, el pasado 18 de diciembre. Hoy muy temprano, antes de salir de Maracaibo, llamé por teléfono a Andrés Velázquez, quien ayer planteó el proyecto de ley de amnistía. Nosotros saludamos el esfuerzo que hicieron ayer dirigentes de la unidad, los planteamientos que hicieron, pero le recordaba hoy a Andrés que ese mismo planteamiento de la ley de amnistía me correspondió a mí formularlo el 18 de diciembre allí frente a Maduro, en la cara de Maduro. Pedimos la ley de amnistía, pedimos la libertad de Iván Simonovic. Y la respuesta ustedes la conocen. Hoy tenemos a alcaldes secuestrados. Hoy tenemos a Leopoldo López privado legítimamente de su libertad. Hoy tenemos un pueblo que llora a sus víctimas, como lo vi ayer en Maracaibo, mujeres, madres de familia, llorando como que si hubiese tratado de su propio hijo, al joven Roberto Agnese. Nosotros simplemente dijimos diálogo, pero con garantías elementales. Hubiésemos estado ayer aquí, en Miraflores, sin miedo, porque otras veces he citado las palabras del presidente Kennedy. Hay que dialogar. No hay que tener miedo a dialogar.
Una cosa es hablar con miedo, otra cosa es dialogar sin miedo, o no tener miedo a dialogar. Hubiésemos ido ayer a Miraflores, pero con un cambalache, abriendo la puerta de Miraflores y abriendo las rejas de Ramo Verde para que saliera Gustavo López y salieran los mercados que están cerrados en su libertad. Hemos reiterado la libertad de Iván Simonov. ¿Qué están esperando? Necesitan una ley de amnistía. ¿Qué ley de amnistía? ¿Qué trámites hicieron para que pusieran en libertad a quienes habían intentado un golpe de Estado en Venezuela, como ocurrió el año 1992? Ahora bien, nosotros estamos formulando un diálogo que anunciamos o reiteramos a partir del día de hoy. Diálogo en la calle, diálogo con el pueblo. Y con esto mañana se van a realizar 3 movilizaciones con los estudiantes y con las familias de Caracas a partir de las 10 de la mañana. Aquí en la Plaza Orión, en la Plaza Alfredo Saber, en la Plaza Miranda. Porque 40 muertos no valen una cadena. No podemos establecer simplemente diciendo 40 muertes por una cadena, 40 muertes por la libertad, 40 muertes por la Constitución Nacional. Y ese es el segundo punto que planteamos. Si no hay poderes autónomos en Venezuela, no se va a resolver la crisis. El señor Maduro ha disparado por las redes y por la malla de la televisión y de la fotografía una imagen para quererle hacerle ver al mundo que en Venezuela ya se resolvió la crisis. Mal se puede resolver la crisis que hay en Venezuela si los poderes no tienen autonomía, y aquí los poderes están secuestrados por este régimen. Esa es la causa del desabastecimiento, esa es la causa de la inseguridad, esa es la causa de la crisis de los servicios públicos. ¿Qué comisión de la verdad va a establecer aquí verdad alguna? Si esa comisión la va a dirigir Diosdado Cabello. Nosotros estamos de acuerdo. Y lo queríamos plantear también como una de las condiciones. La primera era la liberación de los presos políticos. Y junto con la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados. Y al lado de ese otro punto, como condición garantía elemental, planteamos nosotros justicia para los crímenes. ¿Y qué fue lo que dijo ayer Nicolás Maduro? Que quienes están manifestando somos narcotraficantes. Que nosotros somos culpables de la violencia. Rechazo en nombre de la moral de los venezolanos la acusación de narcotraficantes contra los estudiantes venezolanos. Creo que es un pueblo reclamando justicia. Un pueblo reclamando el derecho no solamente a la libertad, sino también los derechos sociales, el derecho a la comida, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a una vivienda decente, el derecho a vivir con paz y con tranquilidad que no lo garantiza este gobierno. Por lo tanto, nosotros decimos que vamos a luchar en este diálogo de calle para hablar con el pueblo con relación a la renovación de los partidos o de las instituciones, hemos dicho. Aquí no se trata de un cambalache. Te doy 2 o te doy 1 y yo me quedo con 3. Nosotros no estamos planteando que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o los miembros del Consejo Nacional Electoral sean dirigentes o líderes de la oposición. Nosotros planteamos que esos poderes estén dirigidos por venezolanos absolutamente independientes, porque esa es la única manera de garantizar la autonomía de los poderes públicos. Además, ¿por qué pedimos nosotros independencia de los poderes públicos? Porque aquí no podemos llegar, que aquí se da todos los días un golpe de Estado. Y aquí hay militares que le dieron un golpe de Estado para entregar el poder a un militar, pero hoy entregan el poder a un civil. Y ese golpe de Estado lo da el propio Estado. Porque cada vez que, por ejemplo, se viola esta Constitución, se está dando un golpe de Estado. ¿O qué fue lo que le hicieron a María Corina Machado?
¿Cómo ayer puede hablar, lavándose su cara muy tranquilo, Nicolás Maduro, decir que aquí hay democracia? ¿Cómo pueden decir que los poderes funcionan bien si a la diputada María Corina Machado le asaltaron su unidad parlamentaria? Pero aquí está consagrado el derecho a la vida. Aquí se habla de cuáles son los procedimientos judiciales. Y un vocero del gobierno llegó a plantear pena de muerte para María Corina Machado, simplemente por haber ido a ejercer el derecho de palabra como parlamentaria, que sigue siendo la parlamentaria del pueblo de Venezuela. Lo otro, los estudiantes que están protestando, las mujeres que están protestando, la gente que está luchando en la calle, la gente que arriesga su vida todos los días, la gente que es asfixiada con gas del bueno, que es herida con perdigones, no está llevando adelante esa lucha para que nosotros vayamos a legitimar el desempeño ilegítimo de Nicolás Maduro. ¿Por qué es un desempeño ilegítimo asaltarle a una parlamentaria su inmunidad? Es un desempeño ilegítimo hacerle un juicio en 8 horas a un alcalde, como lo hicieron con Andrés Ceballos, como lo hicieron con Enzo Escarano. ¿O no es eso ilegítimo? ¿O no es eso una irregularidad? ¿O no es una ilegitimidad la tortura que se ha hecho contra los estudiantes? Pero además, nos parece un insulto, nos parece una patada en la tumba de las víctimas de estas protestas, que ayer hayan querido legitimar ante la comunidad internacional a los grupos parapoliciales. Eso lo condenamos y lo rechazamos. Ahora pretende decir Nicolás Maduro que esos colectivos son titiriteros, son actores de teatro, son músicos, son artesanos que hacen obras de arte. ¿Y qué es lo que tenían estos grupos parapoliciales en la Universidad Central de Venezuela cuando pistola en mano desnudaron estudiantes que nos huelen porque son como nuestros hijos? ¿Y cuáles son esos grupos? ¿Qué son esos grupos a los que le dieron la orden de desarrollar una operación fulminante? ¿Es que acaso esos grupos nos están sorprendiendo en estos meses? Vienen actuando hace muchos años y eso es una violación de la Constitución Nacional. Y ayer, en vez de decir, bueno, está bien, gracias a este diálogo vamos a desactivar los grupos armados, lo que hicieron fue meternos por la cara a los grupos armados que vienen acosando a los ciudadanos venezolanos. Ayer Elías Agua dijo que los venezolanos estábamos muy gordos y que porque se estaba acabando la comida, pero que no había harina ni había azúcar, porque la gente anda comprando porque tiene un sueldazo. Qué manera de burlarse del pueblo de Venezuela. Y mientras ayer estaban dialogando y mientras ayer estaban prometiendo resolver el problema de la comida, al mismo tiempo estaban confirmando que le vamos a seguir mandando 12.000 millones de dólares a los hermanos Castro. Y mientras ayer seguían rebuscando en el pasado las causas de los problemas que tenemos en la actualidad, veíamos o escuchábamos cómo se excusa a los responsables del robo de Caribe. ¿Qué pasó con el robo de los 40.000 millones de dólares que se hicieron en las oficinas de Caribe? Eso es lo que nosotros queremos plantear en esta rueda de prensa. Nosotros vamos a seguir luchando por la unidad, pero como lo dijimos aquí mismo, el 2 de febrero, Dios bendiga la unidad en la calle con un pueblo cívico que desarrolla la doctrina no violenta para defender fundamentalmente esta Constitución Nacional. Y a los estudiantes de Venezuela, al pueblo de Táchira, al pueblo de Mérida, al pueblo de Trujillo, al pueblo de Carabobo, al pueblo del Zulia, al pueblo de Falcón, al pueblo de Lara, al pueblo de Portuguesa, al pueblo de Barinas, al pueblo de Yaracuy,
al pueblo de Bolívar, desde el Tamacuro, de Amazonas, al pueblo de Sucre, Cumaná, Carúpano, Anzuategui, al pueblo de Margarita, de Ponce, de Torres, de Salta, al pueblo de Apure, de Guárico, de Aragua, al pueblo de Vargas, al pueblo de Miranda, al pueblo de Caracas. La lucha no es en vano. Esta semana nos escucharon a la vez a mí decenas de alcaldes que representan a millones de ciudadanos. La conciencia de Venezuela retumba en la comunidad internacional porque desde Madonna hasta el Papa han estado pendientes de la suerte de Venezuela. Y por eso esta lucha no claudica, porque se sustenta en valores y principios que hoy resplandecen con esta luz que nos da este sol que brilla en Caracas y en Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ser tan solidarios y tan consecuentes con los valores y principios de la democracia venezolana. Cualquier pregunta, la otra.